Mientras llega el 29 de enero y consigo toda la alegría de los estudiantes, el Ministerio de Educación se prepara para que ese mismo día 20 escuelas sean inauguradas en el país. Con remodelaciones, con rehabilitaciones, con ampliaciones, con nuevos espacios. Y esto es parte, pues, de la restitución del derecho a la educación desde instalaciones dignas. También avanza el periodo de reforzamiento escolar. Primer día de clase, tenemos seguridad que van a tener los niños y niñas, los jóvenes, los adolescentes de la secundaria del campo, el plato de alimento. Y como parte de los preparativos para el ciclo escolar 2024, más de 200 asesores pedagógicos, directores y subdirectores están en capacitación, la primera del año. En ese proceso de fortalecimiento de estos temas de gran importancia, porque esto incide en esa atención integral de nuestras niñas y niños. También estaremos trabajando el rol educativo que asume cada uno de los protagonistas en la comunidad educativa. Para que se prepare este año 2024 y recibamos a la familia, recibamos a los niños y a las niñas con la implementación de nuestro modelo. La Policía Nacional es otra institución con la que cuenta la comunidad educativa para su seguridad. Anen Castillo, Noticiero 51.